Esta vez desde Santander, 5 actores recorrieron los pasos del Libertador. No te pierdas sus experiencias. Barichara Santander, un lugar adecuado para descansar, para meditar, para sentir los colores, las sensaciones, para valorar el considerado el pueblo más bonito de Colombia. Mi papá empezó con un canastico y de ahí fue sacando más ideas. Mi sitio fue solo un canastico. El Libertador, conjunto a todas las personas que lo acompañaban, cualquier labor artesanal que pudieran desarrollar era bastante valiosa para la campaña libertadora. Sí, claro. ¿No? ¿Qué significa el bejuco para usted? Es muy importante, es que de eso vivimos, de eso dependemos, porque ese es nuestro sustento. Mi papá, no, 3 días antes de morir, me dijo, luchen por el taller. Yo ya llevo 13 años acá luchándole y no me lo vayan a dejar acabar. Sí, él dejó todo arreglado. Me quedó muy linda. No somos conscientes de cosas como estas, que tienen una historia y un precio que alguien pagó para que puedan ser hoy una realidad, y muchas veces las omitimos. Como nuestro libertador Simón Bolívar, que fue el padre de la patria, así también fue el padre de esta señora, que dejó un legado, como el legado que nos dejaron a nosotros. Hace más de 200 años los comuneros se levantaron porque la corona española no les permitía sembrar libremente el tabaco. Eso fue una de las semillas sembradas que luego empezaría a germinar hacia la búsqueda de la libertad. Esta zona ha sido tabacalera por naturaleza. Tenemos toda la historia, por eso dicen que los santanderianos, que somos los más arrechos del país, y de ahí pues nació todo el proceso de separación nuestra de España. Para mí el tabaco es mi vida. Yo nací en el tabaco, yo crecí con el tabaco. Es una cultura que vive, que es ancestral, que todavía no está muerta. Producto natural, que no tiene químicos, lo hacemos en Barichara, lo hacemos con mucho amor, movemos la economía de toda esta región. Que al tabaco lo vean de otra forma, de la que es naturalmente. ¡Colombia! Los invito a que conozcan el taller donde trabajamos el fique. El Ejército Libertador utilizó costales tejidos en este mismo material para transportar sus víveres. Las cotizas de los soldados estaban hechas con estas fibras. A mí me dijeron que ustedes iban a venir a trabajar. Sí, claro. Entonces coge el fique y trabaja. Claro que sí. Todo hecho a mano es muchísimo mejor, pero el proceso de esto es demasiado bonito. No se imaginan cómo deberíamos honrar y respetar el trabajo de todas estas personas que desconocemos. Ellos lo hacen sin ningún interés económico, solamente por compañía, por amor. ¡Colombia! ¡Te veo bien! Nos recomendaron venir a comer aquí Hormigas Culonas. Porque es por lo que se conoce mucho Barichara. Es una tradición que ha sido pasada directamente de nuestros ancestros, los guanes. Llegar, sintonizar el canal, primero yo me llamo y después voy a decir haciendo algo para... Es nuestro caviar. ¿Tiene idea si cuando el Libertador pasó por acá probó las hormigas culonas? No sé, pero yo creería que sí. Aquí, comiendo hormiga culona, desde Barichara, Santander. ¡Colombia, te veo bien! Es por eso que hoy en día aún se sigue sintiendo la berraquera, el empuje, la valentía y el carácter fuerte, pero a su vez, la nobleza y sencillez de estas personas, que han logrado cuidar su autenticidad a través del tiempo. ¡Colombia, te veo bien! Recorriendo la ruta del Libertador.